Cuando comenzamos a convertirnos en egocéntricos, cuando comenzamos a hacer las cosas sin la debida disciplina, y cuando creemos ser más papista que el Papa, cometemos un error de apreciación. Lo digo con toda responsabilidad. A los señores tuiteros que me están enviando Twitter en relación a Samán, les digo, no. Y por una cosa muy simple. Al comandante Chávez no se le reta. Y el que lo reta, entonces que busque su candidatura a la presidencia de la República. No lo voy a aceptar. Así venga la guerra de las mil guerras por Twitter. No lo voy a aceptar. Simple. No hay presión ninguna a la revolución bolivariana que esté incluso acompañada de tuiteros de la derecha. Y eso debería de verlo el señor Samán. Porque la mayoría de los que han tuiteado a los Villas son de derecha. Véase en ese espejo. No lo voy a aceptar. No me interesa ni voy a seguir con el jueguito. ¿Quedamos? Vamos ahora con editorial de Buenas Noches, Viernes. Yo no voy a explicar en absoluto más nada. Estoy diciendo lo claro. Todos aquellos que empezaron criticando al comandante Hugo Chávez terminaron en la derecha. Yo recuerdo a un Pablo Hernández, recuerdo a un Douglas Bravo, recuerdo a un Víctor Poleo, recuerdo a un Elías Balián, que andaban dándose golpes de pecho por toda Venezuela a favor del comandante Chávez. Y al finalizar, terminaron en la extrema derecha, sentándose al lado de Leopoldo Castillo, dándole concesiones y entrevistas a los medios de comunicación de la derecha. Simple. No más. Se está utilizando incluso una página web para eso. Atáquenme. Denle por donde ustedes más quieran. Pero está demostrado que los radicalismos se tocan y se casan con la extrema derecha. Lo he dicho más de una vez y no es la primera vez. No voy a caer en el juego que se está ejecutando por Twitter, bajo ningún concepto. Yo soy chavista, carajo, soy revolucionario, chavista, y no voy a aceptar ese jueguito, y menos un jueguito en donde más se satisfacen los egos que otra cosa. No más. No más. Vamos con editorial de Buenas Noches. Editorial del viernes pasado, hablan del presidente Chávez, de nuevo. Ese es el tema. Su enfermedad, su condición de salud, todo. Vamos. Rueda. Prepárense.